una frescura tras otra. Un nuevo lugar para la cita de amigos o la reunión familiar. Ritual Bar. Te acompañamos con el café de la mañana, el almuerzo ejecutivo, la merienda y cena con la más amplia cocina tradicional. Ritual Bar, otro emprendimiento gastronómico de Grupo El Galpón. Marconi, esquina Cabrera. Reservas al 358-439-4049. Ritual Bar and Grill. La costumbre de encontrarnos. Claro que me acuerdo. Ahí nacieron mis hijos y tus nietos. También lo atendieron a papá de urgencia y curaron a una vecina que estaba muy enferma. Siempre con tan buen trato y una excelente atención. Dale, vamos a hacer la consulta. Desde hace 40 años, crecemos para acompañarte en cada nueva etapa de tu vida. Neoclínica. Tus latidos, nuestros pasos. EPEC a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. FM Gospel 102.9. Radio de Noticias, las 24 horas. Así son las entrevistas cara a cara. Hoy nos visita... Antes, después, eternamente, hay un lugar que nos permitirá encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Lo anunciado, nos visita el tribuno por la fuerza del Imperio del Sur, Ivón Tecio, el abogado, el flamante abogado. Abogado. ¿Cómo va, Ivón? Bienvenido, ¿cómo anda? Buen día, saludo a todo el equipo, a toda la audiencia. Bueno, hace mucho que no venía. Hace mucho, exactamente. Hace mucho que no habla. Hace mucho que no habla. Bueno, con lo cual le agradezco que haya retomado el habla con nosotros. Lectura inicial de los anuncios realizados por Derribo. En 2025. En títulos, o sea, porque el jueves estuve en el acto, cuando uno lee los títulos me gusta, o sea, porque, por ejemplo, voy a empezar por los programas más chicos, ¿no? Destino 12 me llamó la atención, de hecho se lo hice saber a la Secretaría de Turismo. Yo ya había participado hace 20 años atrás en el proyecto de Río Cuarto Ciudad de Encuentro y me gusta que Río Cuarto genere esa actividad permanente todo el año. ¿Qué es Destino 12? Destino 12 es potenciar todo el eventos en Río Cuarto para que Río Cuarto se dinamice económicamente, gastronómicamente, culturalmente, sí. Bueno, etcétera. Ese me gustó mucho. Y después, avanzando... Y bueno, obviamente todo lo que tiene que ver con el ambiente que estaba incluido dentro de los títulos. Ya incluirlo en los títulos quiere decir que está en la agenda. No nos olvidemos que el año que viene la renovación del contrato de recolección de residuos. O sea, y ya cuando empezamos a hablar de separación en origen, cuando empezamos a hablar de sembrado de árboles, bueno, todo eso a nosotros nos gusta. Es como un mimo que nos hacen. Y después, ya cuando entramos en la parte dura, es donde me genera el ruido. O sea, porque 112% dice que aumenta el presupuesto. En realidad es el 70% porque es con relación al año pasado el 112%, pero después hubo una ampliación que terminó siendo el 30% más. Para resumirlo, estábamos en 100 mil millones, ahora estamos en 170 mil millones. ¿De dónde va a salir esa plata? Es la gran duda que nosotros tenemos. Entonces eso, el cambio de la matriz presupuestaria es... en títulos la duda. ¿Por qué? ¿De dónde salir? Y como siempre, bueno, es un presupuesto, es un supuesto. Sí. ¿Y de dónde sospecha que va a salir? Porque el intendente luego ha explicitado en sus manifestaciones públicas con Diario Puntal que no va a renegar de que no lleguen fondos ni de la provincia ni de la nación. Para mí de la provincia tendría que llegar una gran parte, porque si no, no llegamos a eso con respecto al aumento de... En campaña, Adriana Nazario y el espacio que usted integra se quejaba porque la provincia le daba mucho menos a Río Cuarto, al departamento,
y a todo el sur de Córdoba de lo que le corresponde. Sí, y en relación a lo que reciben otras ciudades, otros departamentos, Recuerdo recibe mucho menos. Si vos vas al Gran Córdoba... ¿Pero y que no defendemos bien lo nuestro? Y no lo supimos defender, hubo toda una generación que no lo supo defender, y estimo que por la magnitud de lo que se va a crecer el presupuesto, tiene que venir de ahí, si no, no veo otra ecuación posible. Bueno, sí, aumentar los impuestos. Pero no aumentan en tanta consecuencia con respecto al 70%. Más allá de que está previendo una inflación alta, no va a aumentar tanto los impuestos como tendría que aumentar el presupuesto. Dijo en las declaraciones periodísticas con Puntal que algunos impuestos van a aumentar hasta el 200%. Sí, y también dijo que, por ejemplo, Lemos iba a estar en una tarifa plana de 10.000 pesos. Bueno, eso es aumentar el 500%, sí. Porque la tarifa plana hoy está en 2.500. Sí, 2.000 y Chirola. Y Chirola. Sí, por ejemplo, uno de los títulos que, bueno, esta mañana te escuchaba cuando decía, siempre lo dicen cuando asumen todos los gobiernos, el aumento de rémoras. Porque es cierto, sí. Hay 4 o 5 grandes empresarios en Recuerto que tienen tierras en el centro de la ciudad que podrían bajar estrepitosamente los precios de los terrenos para el que necesita alojar. Pero, no sé, no me termina cerrando de dónde va a salir ese 70% de aumento. ¿No es realista entonces el presupuesto? O es realista o tienen información que, por ejemplo, que yo no la tengo. Que va a entrar por coparticipación. Porque si no me termina cerrando. Más allá de que hoy tengo los títulos, se me falta la aprobación en primera lectura y después a ver qué incorporan de lo que nosotros propongamos. La eliminación de 88 tasas, sí. ¿Es simplificación administrativa o reducción tributaria de significancia? En el sentido que, porque una de las tasas que se elimina, por ejemplo, es la de adopción, no sé cuánto. Sí, eran centavos, ¿no? Claro. Pero están haciendo un gesto, porque hay muchas veces que había trámites que se... Te genera más problema ir a pagar eso al banco y volver para hacer el trámite, sí, de sí. Lo que realmente valía. Y en papel y todo ese traslado, son horas hombres, etcétera. Me parece bien. No va a afectar ni los ingresos ni mejorar el bolsillo de los contribuyentes. No, y en plata, yo creo que deben ser 10 millones de pesos con toda la furia. ¿Anuales o mensuales? Ponle que sean mensuales. Ajá. Termina siendo mínimo en un presupuesto de 170.000 millones. Sí, sí. Pero sí es la simplificación. O sea, vos por cada cosa que ibas a hacer, tenías que hacer todo ese procedimiento que te hacía perder mucho tiempo. Y me parece que es una decisión sana, es marketinera, cae bien. Y después, bueno, hay que ver a cuánto asciende el aumento de los impuestos. Sí, además parece estar en sintonía con la época, ¿no? Sí. Esta idea de... eliminar impuestos, aunque el gobierno libertario nos hizo creer que iba a eliminar impuestos y los ha mantenido y los ha aumentado. Y hay una sociedad también que se ha puesto de moda ahora, que la palabra adormecida, anestesiada, como que todo pasa. Hay reales. Sí, hay que ver qué pasa, voy a hacer la comparación con el 2001. Hay una gran diferencia en estos 20 años de diferencia, 25 años de diferencia, es como que hoy no hay un sentido de participar. Precisamente se lo digo porque en el 2001 lo recuerdo muy claramente. Está parado el país. Vos ibas a la circunvalación, no pasaban autos. Y hoy vas a la circunvalación los viernes a la tarde. Es un desfilar de autos, camiones. Habla de una dinámica en la Argentina, que le va bien a unos pocos. Ese es el punto. Que el problema está en la... ¿Cómo se distribuye la carga? Yo no sé si lo dejaron los gobiernos anteriores o es atribuible. Yo no creo que sea atribuible a este gobierno, porque de hecho hay una recesión galopante. Pero evidentemente hay un escenario distinto que le permite a Milei y a los suyos manejarse con otro margen. Y hay un cambio de matriz económica, sí. Y Milei todavía goza de una alta aceptación, sí. En el sector que lo llevó al poder. Uh-huh. De hecho, ha superado la barrera que cuando él... inicia, acuérdate que era el 30% y hoy está muy por encima. No llega al 70% histórico del que han tenido la mayoría de los presidentes en el primer año. No, en positiva están en 40. 40 y... pongámosle 45 con toda la furia. Pero si tenés ganas de ser mileísta, si tenés ganas de ser mileísta. Se mantiene alto pese a haber hecho un gran ajuste.
Sí, era justo y brutal. Y además el destrato, pero bueno, eso es otra discusión. Habla de Rivas en cambiar la matriz tributaria de Río Cuarto por primera vez en 25 años. Es un título que Puntal lo eligió como para destacar sus dichos, pero que no tiene expectativa respecto, porque uno la puede cambiar para bien o para mal. Yo esta mañana decía en el pase que intuyo que van a salir a pescar en la pecera, que vamos a terminar pagando impuestos, más impuestos y tasas, lo que eternamente pagamos impuestos y tasas, ¿no? Sí, hay, o sea... Lo que tiene mucha plata que han hecho históricamente. No pagan y después van a una moratoria, ¿no? O a juicio, total la bancan. Y los que no tienen recursos van a dejar de pagar. Y eso me parece que, si vos le aumentas 200% el agua, gente que no puede pagar hoy, vas a agrandar el colectivo de los que no puedan pagar. Sí. ¿Y quién va a pagar? Los tontos de siempre. Primero el título suena lindo. Marketingeramente suena lindo y uno piensa que van a pagar los que más tienen. Entonces, por eso en cantidad va a pasar. La experiencia que nos termina diciendo que recae sobre la clase media. Hay que ver cómo se instrumenta eso, porque por ejemplo, por lo del agua que vos decías, el 500%. Y el que bueno, más eso va a pagar es extraoficial. Sí. Si lo que comentó en Valina OCE es cierto, ¿no? Que debe ser cierto, porque va a decir una cosa que no es. Sí, ¿no? Igual está bajo comparado con otros lados. El tema es sobre quién va el grueso, sobre quién va a tener. ¿Usted justifica que el agua cueste 10.000 pesos tarifa plana en promedio por donde sea? No me parece un gran monto 10.000 pesos. Comparado históricamente, por ejemplo, que son los seguros de los autos. O de los gastos fijos que una en la familia tiene. El agua ha quedado desfasada en los últimos años. Y necesita fondos. Leemos eso, no está en. Cuando está el título, vamos a cambiar la matriz tributaria. Yo quiero ver la sectorización del cambio de matriz, porque hoy la ciudad está creciendo ampliamente hacia el oeste y está decreciendo hacia el este y hacia el sur. Estamos viviendo en tres ciudades, ¿no? Una ciudad del siglo XXI, que es todo el sector oeste de circunvalación para allá, donde tenemos casas inteligentes, vamos a tener dentro de poco rutas inteligentes, una clase media que se va acercando al centro, mientras más será, y más va bajando a medida que te desplazas al este, para terminar con todos los problemas que tenemos históricos de la Argentina, desnutrición, prostitución, animales en la vía pública, desde la de Alberdi hasta la otra. Entonces, ¿cómo equiparamos la carga? Es en la sectorización. Y ahí es donde está la gran duda, igual que en la rémora. ¿A dónde va a ir afectado el tema de rémora? ¿Solamente el centro va a ir a todos los sectores del oeste, todos los country nuevos que se aprobaron? O sea, ¿quién va a pagar eso? Quiero preguntarle, Ivón, respecto a el control sobre el manejo de los recursos del Estado. Tenemos, la oposición denunció que estaban pagando tres veces más una licitación de contenedores. Eso hizo volver atrás, entiendo, el procedimiento. Sí, eso quería preguntar. ¿El Tribunal de Cuentas tiene control sobre eso? Tenemos control sobre todo lo que se va a gastar, pero cuando quedó ahí en el directorio y no llegó, no, ahí se abortó. No se consumó el gasto, digamos. Ustedes controlan posgasto. Controlamos antes de que se gaste. Antes de que se gaste. Pero eso no se llegó a gastar, por eso no llegó acá. Pero ¿y hay certeza de que no se esté pagando más de lo que el mercado indica? Estado siempre paga más, sí. Porque tarda en pagar. Sí, porque además la desconfianza que le tienen los empresarios al Estado. Sí. O sea, el Estado primero no pierde juicio. El Estado, el Estado te dice, te pago a fin de mes y a fin de mes no te pago y vos tenés que hacerte cargo de toda la parte, etcétera. Sí, pero viene un funcionario, el que sea, y le da negocios a sus conocidos en el Estado. Y esos conocidos saben. Sí, cómo funciona el sistema. Cómo funciona el sistema. Sí, además recuerdo. No es ilegal. Sí. No es ilegal. Después empiezan a pensar proveedores nuevos que con el funcionario anterior no estaban. Sí. No. ¿Eso está bien o está mal? No es. El tema de que entren los proveedores. De que con cada funcionario llegan proveedores nuevos.
y ahí tenés que analizar cómo se arman esas empresas y en función de qué, pero no lo hemos notado, por ejemplo, todavía en esta gestión. De hecho, se ha ejecutado muy poco gasto desde que se asumió en esta gestión. Ahora que entró la deuda empezó a salir un poco más de gasto, pero los primeros 2-3 meses de gestión entró el endeudamiento, claro, los 4.000 millones que entraron empezaron a oxigenar algunas áreas que tenían casi todo el presupuesto ejecutado, pero no se ha notado un incremento en el gasto. De hecho, debe haber una reducción en el gasto, y no he notado empresas nuevas que hayan ingresado al sistema. ¿Está bien que se endeude la municipalidad? Depende para qué tome la deuda. El Toño tenía una gran frase: si vos vas a tomar deuda para mantener una fiesta, y no te conviene. Ahora, si vos vas a hacer obra pública o si vos vas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sí, te conviene, bueno, la deuda. Esta deuda parece que va a pagar cosas que se hicieron ya. Sí, pero en porcentaje, o sea, yo en el sentido, 4.000 millones sobre 170.000 millones no lo veo mucho. Ahora, si vos me vas a decir, me voy a endeudar un presupuesto completo, y estamos hablando de que la deuda la van a pagar todas las futuras generaciones. Pero es una deuda de corto plazo esta. Sí, en abril se vence. En marzo, abril ya tienen que estar liquidada. ¿Entrar en el ciclo del endeudamiento habla bien o habla mal de las cuentas municipales? Si entras en ciclo de deuda es como la familia. Si vos ya te vas endeudando con la tarjeta, con los créditos, es porque algo estás estamos haciendo. Estamos todos endeudados. Sí. En mayor medida, sí. Sí, está complicado. Pero si es para gasto corriente, se te complica. Tenés que hacer una reducción del gasto corriente para volver a salir a flote. En 170 mil millones, para ponerlo en números, si vos ganas 170 y te endeudas 4, no es un problema. El problema es que si lo haces cíclico, estás perdiendo plata porque estás gastando en impuestos. O sea, porque la deuda no es limpia. O sea, tenés las comisiones que se pagan la deuda, el porcentaje de IVA, etcétera. ¿El Tribunal de Cuentas está funcionando mejor o peor que con DOBA? Internamente mucho mejor. Hoy hay diálogo entre los 4 tribunos permanentes. El presidente es un empleado prácticamente de planta hace 25 años, más allá que no era de planta, donde hay una confianza personal muy, muy, muy concreta. O sea, y el expediente está a la vista permanentemente. ¿Antes no había diálogo entre los integrantes del Tribunal de Cuentas? No, del último año y medio no había prácticamente diálogo. ¿Cómo se puede funcionar sin dialogar? Y el problema del Tribunal de Cuentas, en realidad en la Argentina, es que el oficialismo tiene 2 y la oposición, con suerte, tiene 1 o 2. Y la mayoría de la presidencia termina definiendo. Entonces, eso genera la imposibilidad de... Y también la inexistencia del diálogo, porque si directamente ya está firmado en todos los expedientes, no, por mucho que dialogue, no va a torcer el rumbo. Usted durante mucho tiempo puso la lupa en las cuestiones ligadas al transporte. Sí. Esa es una de las grandes preocupaciones que tengo para el presupuesto, que fue tomada así muy por arriba. Transporte y basura son las dos grandes incógnitas para el bien. Bueno, respecto del transporte, los otros días el subsecretario dijo que esta semana podría haber novedades, a lo mejor en el Día de la Ciudad. La información que yo tengo es que están esperando que nuevas unidades que habría, pongo entre comprado la empresa de transporte, se incorporen porque no pueden volver al esquema anterior, con la cantidad de colectivos que hoy tienen. Con la estructura. Con la estructura, porque hay colectivos que salieron fuera de funcionamiento por vetustez, porque son viejos. ¿Qué fue, una experiencia fallida? Sí, fue un gran fracaso. Llamosa va a quedar en la historia por la destrucción del transporte público. Después de acá, 10 años, cuando analicemos el gobierno, Llamosa, entre los pros y los contras, la contra va a ser la destrucción del transporte público. Bueno, pero de arriba formaba parte del gobierno de Llamosa. Está bien, pero era secretario de Gobierno Abierto y Modernización, no tiene nada que ver. Y al último el secretario de Gobierno. Al último sí, los últimos meses sí, ya en campaña. El transporte así como está no puede seguir. De hecho, nosotros tuvimos una reunión con el intendente y nos tiró algunas pistas de que iba a haber cambios para mejoras. De hecho, yo le sugerí incorporar colectivos más chicos, que consumen mucho menos, que son más ágiles, sobre todo para las calles de recuerdo. Ah, no sé qué colectivos han incorporado. Pero sé que están esperando que les entreguen esos colectivos. Y también la otra matriz que hay que cortar, de que la municipalidad siga aportando permanentemente a una empresa que presta un mal servicio y es deficitaria. Entonces,
bueno. No hay transporte, sino ese aporte. Sí. De hecho, el mecanismo es casi automático. Sí, sí. La empresa amaga y la municipalidad adelanta plata. Sí, este mes todavía no hubo amague, pero promedio están saliendo 150, 165 millones por mes. Es una cifra enorme desde mi punto de vista. Sí, y acuérdate que yo lo vengo planteando hace 2 años. Y la ventaja que promete ahora el Ejecutivo es mostrar los números reales de la empresa. Que por 101 de la carta orgánica yo lo vengo reclamando desde el primer momento. Porque todo lo que ejecute gasto la municipalidad tiene que ser eficiente. Uh-huh. Y cuando yo no veo el control de los números, estoy incumpliendo eso. Ivón Tecio, en el cara a cara de Así son las cosas, del tribuno de la Fuerza del Imperio del Sur. ¿Desapareció la Fuerza del Imperio del Sur? Los equipos políticos y sociales para hacer grandes apariciones. Pero te digo para tenerte que nos dejáis el tribuno. Es una fuerza que entra. Lo que hiciera entre y primero y cuarto, que no tiene oposición de arriba. Está en esa luna de miel de la asunción y el cambio de proyecto, y tampoco es que haya grandes noticias como para salir, o sea, internamente. Pues fíjate que no pasan tantos expedientes por el Consejo Liberante todavía. Ah, bueno, pero hay una ciudad que tiene una desigualdad, hay gente pidiendo en las esquinas, hay vendedores ambulantes que explotan por todos lados, hay comedores que no dan abasto con la cantidad de gente que están yendo a buscar comida, hay centros de jubilados que están empezando a dar comida a los adultos mayores porque en su casa no le alcanza, hay un tránsito que usted mira las esquinas y pasan los autos, las bicicletas, sí, las motos. Puede que no haya proyectos, pero hay realidades que... Sí, y te agrego algo que me hiciste acordar. Sí. Uno de los títulos que fue que iba a aumentar el gasto social en 54%. Y me quedo dando vueltas si aumenta 70% el presupuesto, el gasto social que aumenta de relaciones menor que lo que van a gastar. Pero bueno, por ahora son títulos. Hay que ver qué pasa en el presupuesto, qué pasa en la segunda lectura. Y de ahí es como que recién este gobierno empieza a tener las herramientas propias de funcionamiento, porque hasta ahora viene funcionando con las herramientas que le deja el gobierno anterior. Usted, recién se me cruzó la última reflexión en torno de si el Ejecutivo no envía proyecto, pareciera que no hubiera actividad. Pero el gobierno anterior removió el obstáculo del debate en el Consejo Deliberante cada vez que había aumento. ¿Estuvo bien eso? El transporte, eso me estoy refiriendo, ¿no? Yo lo critiqué, ¿te acordás? Sí. Y mucho. Y también hubo un cambio en el escenario de la política de Recuarto post-pandemia. ¿Te acordás? Antes de la pandemia estaba lleno de periodistas en el Consejo Liberante, se seguían las notas. Después de la pandemia es como que se bajaron todas las caras, todos los medios de comunicación en general. Y de hecho la primera vez que veo tantos periodistas fue en la presentación del presupuesto del jueves. Antes no había visto tanta cobertura de medios. Es como que los periodistas no estamos haciendo nuestro trabajo bien. No, un cambio generacional. Hoy la información no pasa por los medios de comunicación. Hoy hay mucho más información en las redes sociales y en medios que no son esquivos generacionalmente. Y también tenemos una sociedad que no está mirando lo que hace ni la municipalidad, ni la provincia, ni la nación en general, que no hace nada. Vos fíjate que, por ejemplo, muchas de las cosas que nosotros hablamos terminan cayendo en un submundo que nos apasiona esto, pero que termina siendo ínfimo en general. Ah, en eso fue sociedad. Histórico eso. Antes no era tan histórico. Grande. Antes vos ibas a un bar y la gente estaba informada. Hoy el contacto que tenés con la gente es como que prácticamente no llega nada de la información. O sea, somos los mismos que estamos consumiendo en todos los medios. Entonces, hay que empezar a pensar una nueva forma, una nueva estrategia de cómo comunicar tanto las acciones de gobierno, porque no están llegando, como las diferencias, o como nuevas posiciones políticas o sociales con respecto a la sociedad. Convengamos que con esto cerramos, que este alimento a la desinformación les conviene mucho. Y obviamente el que tiene el poder le conviene más todavía, porque claro, es mucho más fácil cuando de hecho le ponen recursos y financiamiento a los que no te informan,
Es al revés. Y antes sí, antes alimentaban la loca. Sí. Te doy usted lo dijo, pagan por... Por no hablar. Marcha universitaria. Vos fíjate, nos cruzamos muy poquito en la marcha, pero yo le decía a los chicos que estaban conmigo, hay más gente de mi edad que chicos de 20 años. Y hace 25, 30 años atrás, en las marchas anteriores, éramos todos jóvenes. La visión completa. Además, si se cambia la tarifaria, tienen que ir al consejo, ¿no? Con esos cambios. Sí. Bueno, ahora no pueden entrar por el presupuesto, tienen que tratar la parte, si entiendo bien. Todo empieza ahora el fuerte en el Consejo Liberante. Muchas gracias, Ivón, por venir. Gracias. Y hablar después de tanto tiempo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así son las cosas, conciencia y verdad.